Hoy hemos convocado esta movilización que hemos llamado Abraza el Barrio con el objetivo de sacar a las calles de La Chantrea una reivindicación totalmente legítima, el derecho a la vivienda. Egoera ekonomiko-sozial honen arira, giza eskubideen urraketa agerikoa da, eta hauek bermatu ezean, kaleak aldarrikapenez jostera behartuta gaudela uste dugu. Hortara dator gaur Txantrean deituriko mobilizazio jendetsu hau. Gainera, momentu honetan hainbat bidegabekeri ditugu gure auzoan. BBVA zehatz mehatz da hauetako baten erantzule. Banketxe honek familia bat kalean utzi nahi du, beretekina lortu ezinean baitabil. Nola ez, aipatu beharrean gaude, nola gizarte hontan banketxeak erreskatatzeko arazorik ez dagoen diru publikoetatik izan behar badu ere. Berriz, agerian usten da horrelako familiak erreskatatzeko orduan ere, ez banku, ez administrazioek ez dutela deus egiten. Gure mezua, kasua buena horrean, argia da. Para empezar, creemos que cuando hablamos de derechos, primero deben ser las personas y luego también las personas. Pedimos a los bancos que respeten las necesidades y libertades básicas de la sociedad. Y en la práctica les pedimos que no dejen ni a una sola persona en la calle, por el único motivo de sacar un beneficio minúsculo comparando con los estratosféricos negocios que tienen. Además, decimos basta a hacer negocio con los derechos. La Chantrea lo tiene claro, con los derechos no se juega. Y la que juegue nos tendrá enfrente, sí, nos tendrá, porque estamos convencidas de que la mayoría del barrio está hasta el gorro. Baina banketxe ez aparte badira erantzule gehiago. UPNren Nafarroako gobernuak 7 urtez utxik zeraman etxe okupatu batetik gazte bat ere kalean utzi nahi du. Nafarroan aldaketaren artarian gaudela ematen duen momentu honetan, urrengo gobernuan parte hartuko duten eragile politiko guztiei, Txantreak hauxe eskatzen die. Eskubide urraketa honen aurrean arduraz jokatu eta guztion eskura egon beharko lukeen etxe bizitza duin batengatik lan egitea. Uarte 24 kalean bizi den gaztearen prozesu administratiboa bertan bera ustea. Txantreako etxe bizitza mugimenduarekin harremanetan jartzea, auzotik eta auzoarentzat egin behar baitu lan. Antes de acabar, pedimos a todo el barrio que cuelgue su banderola rosa en el balcón, ventana, sociedad o allá donde se vea. Vamos a demostrarles que la mayoría de esta sociedad quiere un cambio de 180 grados. Para dar a conocer nuestra alternativa ante esta cruel realidad, hemos aprovechado la ocasión publicando hoy un dossier en el que explica y fundamenta el trabajo de la Oficina de Emancipación, hoy en día dedicada a la juventud en concreto. Pero como dijimos en movilizaciones anteriores, seguiremos trabajando por una oficina de vivienda de barrio, en la que pongamos soluciones ante esta problemática de la vivienda que a todos nos perjudica. Por eso hoy lo decimos alto y claro. Etxe kaleratzerik ez, desalojorik ez, Txantrean etxe bizitza eskubidea.